Ya todo puede pasar, buscando el cambio para tu lugar, mejorando el barrio y la ciudad. Condensar en una semana el trabajo que se hace en Territorio Hey es muy complicado porque Territorio Gay mmm, parte de lo que es la, la, la participación social y eh, estamos hablando de cuestiones a largo plazo. La verdad que cada vez está teniendo eh, mayor aceptación entre, entre el asociacionismo y decide Territorios Gay que tiene como dos vertientes. Una primera vertiente que es para todo lo que es el asesoramiento y apoyo técnico a los ayuntamientos, y luego el asesoramiento a las asociaciones eh, o entidades ciudadanas, las asociaciones, en primer lugar las asociaciones de vecinos, y luego trabajamos todo lo que es el asociacionismo. Con estas dos vertientes estamos trabajando en distintos municipios y eh, con distinta, a distintos ritmos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta primero la idiosincrasia del lugar. Tenemos que tener en cuenta también la autonomía de las asociaciones y luego que vaya de manera natural. Nosotros no podemos forzar lo que es la participación y en ese sentido tenemos eh, diferentes encuentros que se han hecho, eh, encuentros vecinales, como puede ser el de Tegueste que tuvimos recientemente, en el que bueno, hemos trabajado conjuntamente siempre en colaboración con los ayuntamientos en el que bueno puedes poner en valor la línea de la historia no la línea de la vida de, de la entidad todo lo que ha pasado eh, tuvimos también eh, el encuentro vecinal de, del sausal que ese también fue bastante interesante porque eh, tenemos ya asociaciones que son retoños, por así decirlo, del propio proyecto. ¿no? Y en definitiva, lo que trabajamos, bueno, eh, el, eh, tuvimos el de, el de Fasnia. Entonces, bueno, más o menos cada uno en su, en su estilo, con, respetando su idiosincrasia, el objetivo principal es fortalecer el tejido asociativo, eh, darle herramientas y ayudarles a, a trabajar en esa línea con... Eh, posibilidades de búsqueda de financiación, de constitución, de dinamización. Y eso es lo que trabajamos. Y sobre todo una parte comunitaria. En esa parte comunitaria es trabajando en el territorio. Hay que aprovechar los recursos y eso es un poco lo que estamos haciendo. Sur y norte también. Eh, todavía eh, es verdad que eh, Metropolitana eh, es distinto porque tiene también, ¿no? son grandes ciudades, tienen también... Otros recursos, otra forma de organizarse. No, yo creo que son de manera distinta, eh, porque, por ejemplo, La Laguna se organiza por los centros cívicos y trabaja lo que es el territorio con centros ¿no? polivalente mientras que en Santa Cruz trabajan por distrito. Entonces se trabaja con, la, con las entidades, pero ya las entidades yo creo que, que van mucho más, están en otra, en otra lectura, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, hay, hay en la laguna está la Fapaguere, que además con los años que lleva de experiencia y, y sobre todo por mmm, tienen publicaciones con estos temas. Aquí hay muchos proyectos también relacionados um, temáticamente, ¿no? por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los proyectos de, de la Universidad de La Laguna, el Taco, junto de la misma dirección, donde colabora mucho con Vicente Zapata, donde te, trabaja de una manera distinta al territorio. Lo que ocurre es que tanto en el sur como en el norte, las... La, Vas a ver, o sea, cuando hablamos de participación no tenían, no estaba el reglamento, no está lo que es eh, financiación para, para eso concreto. Entonces, claro, hemos tenido que, que trabajar de una manera distinta. Primero, porque ya vamos con los nuevos los nuevos modelos, ¿no? Vamos trabajando con esos nuevos modelos. Entonces lo que hemos hecho es, por un lado, crear las concejalías para in, incentivar para que estén todas, ¿no? El propiciar que hayan técnicos municipales, el ayudar y ser esta ayuda con territorio GEI. Eh, territorio pues está pues en lo que va de año, no lo tengo contabilizado, pero te lo puedo asegurar que más de 500 actividades eh, en, lo que es la, en lo que es la isla, ¿no? Y siempre respetando esos ritmos. Es lo que hemos querido, eh, vamos a hacer también, ¿no? El, el Tenerife Convive. Tenerife Convive es el sumatorio. De todas esas acciones que se han desarrollado, en el que en el recinto ferial eh, se va a dar ese, ese encuentro, ¿no? un encuentro principalmente en el que eh, lo que lo estamos definiendo, porque además esto lo hace la red de entidades, son 15 entidades las que, la que han desarrollado los, el, el, el Tenerife Convive, pero es una especie de pasarela de talento, así como un poco queda, porque cada asociación va a exponer lo que hace. Entonces, ¿dónde está, dónde está, aquí el asunto, por así decirlo. Eh, para resumírtelo muy claramente, ¿no? Si nos vamos a la historia anterior, cómo se organizaba la sociedad, cómo se organizaba. Cuando hemos ido, hemos preguntado, hay mucha gente que nos dice que anteriormente se reunían en asociaciones que las llamaban los padres de familia y era. Te estoy hablando esto hace muchísimos años. Luego se transforma y pasan a ser los teleclub. Era cuando empezaba la tele, se reunía la sociedad de esa manera. Después de la democracia, se empieza, estaban, eh, con la antes de la democracia, ¿no? en, ese, en todo ese hervidero, eh, surgen las asociaciones de vecinos que cogen una fuerza importantísima. Son muchas asociaciones vecinas las que trabajan por empichar las calles, por la luz, por los servicios mínimos y demás. Mientras van pasando los años y después ya cuando la democracia empieza a desarrollar distintos tipos de políticas, las asociaciones se organizan por sectores. ¿no? Entonces están asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mayores, que además están articuladas, tanto desde Europa, eh, el Estado, el Gobierno de Canarias, ...pues los cabildos y ayuntamientos... ...entonces claro, si vamos a las áreas sectoriales... ...pues tienen sus eh, ayudas técnicas, sus presupuestos y demás... ...mientras que al desarrollarse todo este tipo de acciones... ...fíjate que las asociaciones de vecinos... ...no se articula de la misma manera... ...no hay, eh, no hay un plan de acción específico para asociaciones de vecinos... Eh, ...que venga del Estado, que venga... Eh, ¿sabes? No, ...no lo tenemos, entonces... Eh, ¿Cuál ha sido el tema de las asociaciones de vecinos? Pues nada, los ayuntamientos han trabajado con ellos principalmente en darles alquiler o trabajar con ellos pues en alguna en dinamización. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en las grandes ciudades? Las grandes ciudades, tanto Santa Cruz como La Laguna, se han organizado en dos modelos distintos, que además son muy, muy positivos porque donde aquí en esta parte de la isla ya hablar de reglamentos es como o sea ya tenían sus reglamentos ya estatuto, incluso. Eh, eh, sí pero los reglamentos sí. de participación ciudadana no entonces eh, cómo nos vamos a organizar eh, con la administración pública no mientras que en el tanque o mientras en otro municipio pues Vilaflor pues cualquier municipio de esos no estaban todavía en este en este lenguaje. Ese modelo mmm, se ha buscado distintos modelos y cada territorio tiene que adaptar el mejor modelo que le conviene. Y el, el ayuntamiento de colaborar. El, exacto, y el que funcione. Entonces, en esa línea nosotros nos estamos centrando en las asociaciones de vecinos por eso. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos sacado subvenciones y las asociaciones de vecinos no estaban actualizadas. Con Territorio y las estamos actualizando. Las, las asociaciones de vecinos. Eh, bueno, si haces una fotografía de cómo están las asociaciones de vecinos en la isla, son muy dispares. O sea, hay asociaciones de vecinos que hacen manualidades, hay otras asociaciones de vecinos que son eh, especies de plataforma eh, críticos eh, con sí, temas delicioso. determinados del barrio. Eh, luego tienes asociaciones de vecinos que son el bar y más un juego ¿no? de, 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 de entre, entre iguales, ¿no? entre ellos en que van a pasarse un rato pues, con cualquier tipo de entretenimiento que, que pueden tener. ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar lo que quieren hacer los vecinos y vecinas. Pero lo que queremos con el Tenerife convive y lo que estamos haciendo ahora es, uno, estamos viendo que la sociedad se organiza de manera distinta. ¿vale? Estamos viendo que ahora... Fíjate que hay mucha gente que no quiere ni siquiera registrar su asociación para no tener problemas con estatutos, con, pues con todo lo sí, que papeleos. papeleos, burocracia ni nada, sino que hay gente que muy simplemente tiene una afición como puede ser eh, skate, se reúnen los que quieren y entre ellos se organiza. Entonces lo que estamos viendo es que la sociedad, por un lado, entre que estamos metidos en las no, nuevas tecnologías, la entre que además más el individualismo, entre que van a lo que le interesa. Pero, ¿qué papel juegan las asociaciones de vecinos ahora? ¿Qué, qué papel pueden jugar? Y eso es lo que queremos analizar. Y el Tenerife Convive va a ser un espacio interesante porque vamos a tener este tipo de reuniones para ver, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos caminando hacia un modelo comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo de comunidad en el que la asociación de vecinos puede ser el paraguas. Eh, y que además atienda las asociaciones juveniles, las asociaciones de mayores, o sea, que, que, que trabajen en comunidad y realmente también al vecino que sin asociarse también tiene cosas que decir. Entonces, claro, esto es un cambio muy a largo plazo porque esto tiene que, que, que entrar, esto tiene que verse, esto tiene que experimentarse. Y en el Tenerife Convive queremos ser ese primer paso, ¿no? Ya tenemos, hemos tenido un preconvive. Hemos, porque hemos dicho, bueno, y con toda esta realidad que te estoy contando, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Tuvimos unos preconvives que se hicieron en, todo, en las comarcas y bueno, los vecinos hablaron, dijeron, oye, pues sí, tenemos que organizarnos, pero quieren mucha más formación, quieren tener espacios y canales eh, directos para, para trabajar, ¿no? Entonces, sí si los tenemos, sí si, eh, hacemos estas cuestiones, la cuestión es organizarnos. Y hemos empezado con esos preconvives, estamos haciendo encuentros municipales, siempre en colaboración con los ayuntamientos, y ahora lo que pretendemos es mmm, que se conozcan. Déjate cuenta que hay muchas asociaciones que ni se, conozcan, entonces, se conocen. Entonces vamos a tener una especie de networking, de trabajo para que ellos puedan dar sus contactos. Vamos a tener un espacio donde hay empresas que se pueden ofrecer para tener los servicios pues, de asesoramiento principalmente. Y de dinamización. Luego vamos a tener distintos stands en el que vamos a dar información de cómo los temas fiscales, los temas de asesoramiento, los temas de cómo lleva las redes sociales una asociación, cómo se dinamiza, eh, herramientas de búsqueda de financiación. Vamos a tener eh, lo del crowdfunding, ¿no? Es una plataforma en la que adquirir dinero. Bueno, en la isla de Tenerife estamos hablando de 739 asociaciones. Registrado. Pero claro, registradas. Ahora, que estén funcionando, eso es lo que no tenemos el dato. ¿Por qué? Porque muchas funcionan de una manera, otras están que ya no se reúnen, otras eh, pues se han desinflado. Entonces, lo que estamos intentando ahora es ver, vamos a reunirnos las que, las que, las que, las que, las que quieran, porque esto es una cuestión de muchas veces de querer. ¿no? Eh, vamos, a unirnos la, la, vamos a unirnos las que quieran, o sea, las que queramos, para avanzar con este, esto que te estoy diciendo. ¿no? Eh, aparte de eso, no solo vemos mmm, esto que te estoy diciendo, ¿no? no solo es lo que una asociación puede buscar o, o puede encontrar, también es eh, darle herramientas para lo que la asociación puede aportar. Habilidades, o sea, si una asociación si los directivos, si la gente que compone la asociación no tiene las suficientes herramientas, por ejemplo, para llegar a consenso, para llegar a dialogar, para llegar a muchas veces es así, o sea, hay vecinos que, que dicen una cosa y otras otra, entonces es ponerse de acuerdo en la comunidad o en la propia asociación dentro. Eh, yo quiero celebrar el día este y los otros quieren celebrar otro día. Entonces también vamos a trabajar. Eh, técnicas y herramientas hacia las personas. Como vamos a tener talleres de motivación, talleres de coach, talleres de mindfulness, o sea, para trabajar lo que es la atención, motivación, el respeto, los valores, todo eso también lo vamos a tener porque forma parte. Si yo estoy en una comunidad y necesito tener valorar esas herramientas, por lo menos reflexionar sobre ellas, porque yo estoy convencida que muchísima gente las tiene, pero vamos a reflexionar sobre ellas. Vamos a trabajar sobre lo que puedo recibir y luego también en comunidad. Por eso es el Tenerife Convive. Es la convivencia. En el que vamos a tener experiencias, ¿vale? De cómo otras asociaciones de manera participativa eh, se unen. Y vamos a tener. Eh, vamos a estar divididos mmm, en espacios, ¿no? Como distintos rincones. Entonces vamos a tener una isla dialogante, una isla participativa una isla eh, experimental con todas las experiencias que podamos recoger, que tenemos allí, eh, una isla feminista también, porque vamos a poner en valor el papel de, de la mujer eh, y la participación. Luego después también eh, vamos a, a plantear un tema de la infancia en la participación infantil. Si estamos hablando de cambios de modelo, tenemos que trabajar ese, ese análisis crítico, los derechos de las personas, derechos humanos, en definitiva, con, lo, con, lo, con los más pequeños. Y eso en definitiva es lo que trabajamos a nivel asociacionismo en general. Efectivamente, ¿no? Esto es eh, en parte en eso, ¿no? Porque luego después eh, todo lo que conlleva la, la participación, los canales. Eh, el código de buen gobierno, hemos tenido las jornadas de transparencia de buen gobierno. Esto lleva mucho más, ¿no? quizás me he centrado parte en lo que hace Territorio JEI, hey, que es el tejido asociativo y el apoyo y técnico a los ayuntamientos. Eso es importante también, porque muchos ayuntamientos necesitan esa, esa colaboración ¿no? y eso es. Eh, en parte lo, lo que hacemos quizás este proyecto tiene una peculiaridad y es trabajar darle la caña a las asociaciones para que aprendan a pescar o para que pesquen sabes muchas veces nosotros eh, otros proyectos que nosotros tenemos que son más eh, de acompañamiento o más de dinamización en este sentido nosotros trabajamos en, oye mmm, reflexionamos damos las herramientas pero tenemos que seguir porque tenemos que conseguir la autogestión ¿no? de, para, que, para conseguir el mantenimiento de esta cuestión tan compleja que la estamos, habla, estamos hablando ahora, pero que hay muchos territorios a nivel europeo, a nivel internacional, que ya se están moviendo de esta manera. En Gran Canaria desconozco, o sea, lo que conozco más de Gran Canaria es cómo se organiza el área de, de participación. Ellos han trabajado un reglamento... Eh, bueno, están haciendo cursos de formación, la verdad que con el... más avanzados que ellos? Nosotros de manera distinta, ¿no? porque cada territorio es singular, no, no, no se trata de, de, de si están más avanzados o no, lo que sí que es cierto es que nosotros hemos empezado con esta metodología mucho antes, ¿no? en, ese, en ese sentido, y tenemos, nosotros estamos trabajando mucha formación, es fundamental que la gente sepa cuál es el concepto de participación, ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no? Pero estamos haciendo mucha formación hacia, hacia la ciudadanía, hacia expertos, eh, técnicos y, eso es lo que, y, y los niños. Yo creo que es parte fundamental, ¿no? Eh, si algo queremos cambiar, si no es, una, es la ola que, que viene y que además tenemos que coger y hay que coger bien las olas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente nuestro papel es jugar de, de, de colaborador y de asesoramiento hacia los municipios. Yo creo que estamos haciendo una labor importante, eh, se nos ha reconocido en distintos puntos, eh, hemos presentado nuestras propuestas desde en Novagov, en la OIDP, en el Observatorio Internacional de Democracias Participativa, y estamos, pues, un poco también en el análisis, aprendiendo a coger esa ola con las nuevas eh, tendencias, los nuevos métodos que, que, que hay, y sobre todo pensando, pensando siempre en organizar eh, en, la, en las personas, porque al final las personas se organizan solas, o sea, yo no, no, no es que pensando en organizarlas, sino pensando siempre en lo que es en la, la ciudadanía, pero de la mejor manera, mmm, vale, trayendo quizá... Esa, ahora hay muchas aplicaciones eh, informáticas, ¿no? muchas aplicaciones que, que organizan ¿no? y, y, y que la gente pues, a través de ellas se comunica. Tenemos la plataforma Hey Participa, la plataforma participatenerife.e, .de, de, de esa comunicación bidireccional. Que seguramente tendremos que mejorar muchas cosas, por supuesto, pero para nosotros eh, trabajar lo que es la participación ciudadana trabajar lo que es el cabildo abierto, gobierno abierto, es un, un pilar importante porque estamos hablando de las personas. Estamos hablando de eh, yo siempre defino ¿no? es como si yo llevase el vehículo en el que las áreas son los pasajeros, porque al final ellos son los que tienen los temas, ¿no? en relación a, a, a esto. Y, y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Eh, estamos moviendo muchas personas, muchos contenidos, y yo la verdad es que entre la canción, el hit, eh, tenemos muchas. Ahora tenemos nuestras carpas con el micro abierto, vamos con un micro abierto, con la sí, gente está. sentada. Y digan son. lo que digan, que le metan totalmente, ¿no? porque yo creo que en eso está, si, si es aprender recoger y escuchar, ya o sea, ahí estaba cuando hablaba de las herramientas individuales, ¿no? la parte de la escucha activa y yo estoy bastante contenta con, lo, con los resultados, no, antes pues cuando hablabas de participación pues mucha gente decía bueno el tema el rollo este la participación o ah la participación y ya hay gente que oye qué metodologías son esas que tú cuentas, hay unos que te dicen mira la escalera y yo bueno la escalera de la participación que a mí me gusta decir esto ya lo hago entre comillas, porque la escalera, además, son cuestiones técnicas, teóricas, que, que todo este tema. Y entonces, ¿sabes? Siempre te lo dicen. Ahora ya es como dice mi madre: Pues fíjate fíjate lo que tú acabas de decir, ya me la has explicado. Entonces, y me estamos, de ella, ¿eh? estamos haciendo un trabajo, ¿no? Porque eso significa, ya no te la tengo que volver a explicar ni a las personas que nos están escuchando, porque probablemente ya dirán: Oye, es otra vez pesadito con la escalera de los métodos de la participación, pero es así, ¿no? Yo creo que cada vez hay más personas que saben de este tema y ese es nuestro objetivo, porque al final es lo que esto va a producir, una transformación social y una cohesión social. Yo creo que es clave, antes hablaba de una ola y me quedo con dos conceptos, pasa por aquí la transformación social y la cohesión social, y hay que saber en ese territorio... Eh, mezclar ¿no? Todo, todas estas tendencias y todas estas cosas que estamos viviendo.